¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Smart Shopping, su canal para hacer compras sabias. Estamos en la sección de bebidas y alimentos y Willy Wonka está con nosotros. Sí es, y en esta ocasión MasterChef parece que no nos trajo nada, no veo nada. Pues yo creo que vamos a hacer un poquito de magia para que esto cambie. Y listo, ya aparecimos aquí, pues algo para hacerlo bien. Entonces nuestro querido Umpa Loompa se va a ir por esta ocasión, mientras vemos estas galletas que les traemos. Y es que les vamos a traer una serie de, pues justamente, todas estas galletas. Willy Wonka, son muchísimas galletas. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, ya tenemos nuestra montaña de chocolates. En esta ocasión tenemos una montaña de galletas. Y pues miren, tenemos varios sabores que pues, están interesantes, ¿no? Tenemos aquí, pues unas emperador, ¿no? Estas emperador que son como, pues mira, con cafecito. Con moca, son como para estar bien despiertos, ¿no? Entonces vamos a probar estas más adelante. Y pues ya tenemos otras de emperador, que bueno, tienen justamente avellana, bueno, choco avellana. Entonces pues son bien interesantes estas, no tienen la forma clásica del emperador. Me parece que antes estas galletas tenían otro nombre, que ahora son las emperador. Como que me parece que Gamesa unificó por ahí todo eso, solamente emperador. Pero pues bueno, vamos a probarlas, ¿no? Que de hecho por ahí estaban como sacando muchos con sabor a avellana. Que es así como que Nutella, ¿no? Pues sí, básicamente es Nutella. Marco registrado. Ese era el detalle. Y por este otro lado, pues Oreo siempre es como de traernos todo tipo de sabores, ¿no? Creo que un sabor que por allá está bastante rato en el mercado, pero no hemos traído por alguna razón, pues es este de sabor pay de limón, que está pues, interesante, ¿no? No sé, ¿competirá contra las piruetas de la otra marca? A ver, lo veremos, Vamos a ver. En realidad estas como que más bien me recuerdan a Shrek. Bueno. Creo que porque son verdes, entonces no podrían ser las galletas de Shrek. Pero vamos a ver, vamos a ver si tienen ese sabor de cuento de hadas. Porque ya echamos nuestra magia, entonces bueno. Por otro lado, aquí tenemos unas galletas bastante, pues sabores bastante mexicanos, ¿no? Bastante interesante. Tenemos, pues miren, estas dos justamente son para, pues como de esta sección de celebra. Y ya vemos que están bastante diferentes, ¿no? Estas son como las Oreo normales, aunque nada más con esta parte de color verde, que ya nos va dando un poquito de indicio hacia cómo va. Pero pues el empaque es como lo muy clásico. En este caso, pues ya totalmente nos vamos a un color rosa, y estas dicen que sabor a crema, a cajeta quemada, ¿no? Más mexicanas. Pues sí, bastante mexicanas, ¿no? De hecho, aquí estas pues son de Coronado. Entonces, pues suena bastante interesante, ¿no? No sé, como este color rosita y un poquito las mismas decoraciones me hacen pensar que a lo mejor podría ser como de temporada de San Valentín. Pero me parece que no, más bien simplemente son festejando pues México. Y pues sí, ciertamente México luego suele usar este tipo de colores más pastel. Bueno, eso pues el paquete es bastante estándar, aunque con esta otra coloración. También tenemos estas otras que pues también son de esta, como de esta promoción celebra, que son sabor churro. Wow. ¿No? De hecho aquí tenemos unos dibujitos de unos churros y probemos que son amarillas, entonces está interesante, vamos a probar eso. Y está curioso, ¿no? Porque son como amarillas, pero el paquete es azul, entonces van como con estos colores, ¿no? De irse hacia otro distinto. Pero pues está muy bonito el empaque. Es más o menos como el estándar, pero muy distinto. Aquí se acerca más a este, ¿no? Que tiene como, pues miren, este mismo tipo de patrones. Que están como muy vectorizados, pero me agrada. Me hace pensar mucho como fiestas pues de Halloween ahorita, de bueno, más bien de Día de Muertos, que ahorita se acercan, ¿no?
Y por último, un sabor que pues salió ahorita bastante recientemente, Oreo Coca-Cola. Y tenemos una estética totalmente diferente. De hecho, pues aquí hasta el diseño de la galleta podemos ver que va a ser distinto, va a ser más, pues más elegante esta, se me hace, ¿no? Más como corporativo, a lo mejor. Y nos dice que es de color rojo, lo cual contrasta con el empaque negro que definitivamente pues nos recuerda como una Coca-Cola, ¿no? Que es justamente jugando con esos colores rojo, negro. Sí, entonces está interesante. Y de nuevo, este es bastante diferente. De hecho, veo que por ahí tiene como patrones de botellas así saliendo, como una explosión. Entonces, bueno, vamos a ver si es una explosión de sabores. Y además es una edición limitada. Sí, ahorita es una edición limitada justamente de la colaboración entre pues Coca-Cola y Oreo. Sí, aquí no nos dice el sabor, pero miren, acá arriba es donde viene lo de justamente que es edición limitada. Sí, sabor Coca-Cola, ¿no? Ahí está. Sabor Coca-Cola, pero no nos dice, por ejemplo, acá dice sabor cajeta o sabor churro. Esta no, pero pues yo creo que también es porque la marca de Coca-Cola es tan reconocible que pues ya sabes, ¿no? Más o menos a qué sabor viene. Pero pues por ahora ya les dimos aquí una probadita. Y ahorita las vamos a ir probando una por una, así es de que no se despeguen del canal porque les vamos a dar nuestro veredicto. Sí. Regresamos. Bueno, y aquí te presentamos realmente estas galletas que son de diferentes estilos para que tú puedas decidir por cuál de estas te vas. Vemos que tienen diferentes figuras. Vemos que están desde la que viene con el logo de Coca-Cola, también la que viene con el nombre de México, no se alcanza a distinguir exactamente, pero pues viene aquí México, vemos las de emperador y también viene por otro lado el botón de encendido y de este lado una galleta que es como más casera, más clásica, que es la de Choco Nutella. Te invitamos a que veas cada uno de los reviews que hemos estado haciendo de cada una de estas galletas, que ya las tenemos en el canal. Te estamos mostrando la de Coca-Cola y ahora te estamos mostrando la de churro. Estoy seguro, creo que esta era la de... Ah, no, esa es la de cajeta, ¿no? Esta es la de cajeta. Y pues acá de este lado pues tendremos, por ejemplo, una que es, sí, es la de churro, que son unas galletas que te recomendamos que vayas al canal para que veas a qué saben y cuál fue nuestra opinión de cada una de ellas, porque vamos a hacer review específico de cada una de estas. Vemos que tenemos aquí esta de pay de limón, después tenemos la de cajeta, después tenemos la de churro y por último tenemos la de Coca-Cola, que vas a ver qué interesantes combinaciones lograron hacer estas galletas. ¿Qué más les podemos decir aquí a nuestra audiencia? Pues sí, que no se vayan a perder ninguno de estos reviews porque todos estos sabores suenan bastante interesantes y pues vamos a ir probándolas una por una para ver qué sabores nos traen pues justamente ahora Oreo y también Emperador, para que pues nos sentamos como todos los emperadores con nuestras galletas. ¿Tú qué nos podrías decir acerca de las marcas? Gamesa es como muy mexicana y Nabisco es como un poquito más internacional. Pero cuando tú compras una galleta, ¿te fijas en esto o realmente lo ignoras? Pues creo que yo me voy más bien por los sabores, ¿no? A lo mejor las que más me gusten, no tanto la marca, porque pues sí, a veces tienen competencia entre ellos, pero yo creo que muchas veces como que cada una tiene sus propias galletas muy propias de ellos, pues valga la redundancia. Y pues bueno, aquí cuando nos traen estos sabores especiales, ahí sí, ahí me tienen, como ven, ahí me tienen. Pues sí, así es, te invitamos a que veas estos reviews porque seguramente te vas a llevar unas buenas sorpresas. Y te vamos a llevar a los sabores, porque lo que queremos es que tú vayas a comprar una galleta ya conocedor del sabor de cada una de ellas, para que tus expectativas sean o más cortas o más grandes. Hay unas que realmente van a valer la pena, así es de que no te pierdas ninguno de los reviews que vamos a hacer, para que tú tengas una buena tarde
con un cafecito o con un vaso de leche. Así es, no olviden dejar su pulgar arriba y si no se han suscrito, suscríbanse porque pues no se van a querer perder de ninguno de estos videos cuando se los traigamos. También no olviden dejar sus comentarios acá abajo y compartir para que esta comunidad siga creciendo, porque al final de cuentas siempre tratamos de traerles pues algo que les sea interesante, divertido, útil, para que así hagan las mejores compras y hagan compras sabias, porque Smart Shopping es para ti. Exactamente, nos vemos en el próximo video. We'll be right back.